kilómetros de la capital de Arabia Saudita, de Riad. Este es el palacio de campo de su majestad el rey Fahd bin Abdul Aziz, rey de Arabia Saudita. Es aquí donde en estos momentos el presidente electo Carlos Andrés Pérez es recibido con su comitiva por su majestad el rey Fahd. Con toda seguridad en estos instantes el presidente electo venezolano estará conversando con el rey Fahd sobre las posibilidades de una reunión de jefes de Estado en el año de 1989, jefes de Estado me refiero que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque el presidente Pérez sostiene, como se lo repitió minutos antes al ministro de Energía y Minas de este país, que la OPEP ha bajado en su calidad y en su autoridad en el mundo entero. Y es por eso que países como Noruega, como Egipto y México han demostrado y han enseñado su deseo de participar en las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero ante la inseguridad de las normas que allí se aprueban, ante el desacatamiento de las resoluciones que se conciben dentro del seno de la OPEP, estos países se han mostrado últimamente renuentes a ingresar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por esto el presidente Pérez ha propuesto, se lo dijo inicialmente al ministro de Minas y ahora con toda seguridad a su majestad el rey Fahd, de una posible reunión de jefes de Estado integrantes de la OPEP en el año de 1989. Por lo pronto, el presidente Pérez ya recibió la aquiescencia del ministro de Minas de este país, porque así le pudimos escuchar cuando aceptaba con gran satisfacción esta nueva idea, ya que el presidente Pérez decía que 17 años hace que los jefes de Estado no se congregaban o no se congregan para darle la fortaleza necesaria a la Organización de Países Exportadores y que al mismo tiempo se le dé la respetabilidad a las resoluciones que estos países toman en cada una de sus sesiones ordinarias y extraordinarias. Muchos países se ríen de las cuotas petroleras o de lo que nosotros llamamos el techo con los cuales se fija la estrategia con la finalidad de subir los precios. También ha quedado muy bien anotado, muy bien claro, de que una estampida hacia arriba de los precios del petróleo perjudica muchísimo al futuro de la organización y por consiguiente a los países del tercer mundo y a los países también industriales que tienen que absorber los costos que estos precios nuevos altos tienen. Por consiguiente, la época aquella cuando el precio del barril de petróleo llegó a unos 32 dólares por unidad, esto no se va a repetir. Puede llegar, como en las conversaciones se estableció, a un precio más o menos moderado de unos 21 dólares el barril. Eso con toda seguridad están conversando ahí detrás de esa puerta que les muestra a Pablo Gámez, el presidente electo de Venezuela y el rey Fahd bin Abdul Aziz, rey de Arabia Saudita. Y prosiguiendo en este palacio de verano o de campo, como se le llama aquí en Arabia Saudita, estamos en el salón donde el cual el rey Fahd recibe, cuando lo creen conveniente, quizás unas dos o tres veces durante el año, a los jefes de las tribus beduinas que conforman todo el diferente abanico de la política interna de Arabia Saudita. Es un hermoso salón en el cual se pueden ustedes apreciar la cantidad de espejos que existen y las hermosas y costosas, por consiguiente valiosísimas lámparas que hacen de este salón una hermosura de verdad. Y esto en pleno desierto es una verdadera obra de arte. Vale la pena observarlo con muchos detalles porque esto, como me permito repetir, a unos ciento y tantos kilómetros de la capital de Arabia Saudita, Riad, reporta y refleja el deseo y la aspiración del rey Fahd de reunirse con los jefes de las tribus, que es precisamente el soporte del gobierno, aun cuando se estime lo contrario. Aquí se escuchan cada una de las peticiones que hacen los diferentes sectores de la vida
económica de este país. Son los jefes, me permito repetir, de las tribus beduinas que realmente ignoramos cuántas puedan ser, pero anualmente se conciben que van creciendo, ya que esto se va transmitiendo de padres a hijos y a medida que los matrimonios se van reproduciendo, conforman los diferentes tipos de las tribus. Esto es la convocatoria de los jefes de las tribus beduinas, se hacen sin previo aviso, sino cuando el rey lo estima conveniente, y también los jefes de las tribus deseen conversar con su majestad, que es al fin y al postre los que el que tiene la vara final o la decisión final para cualquier aspecto que se apruebe en el Consejo de Ministros, del cual él es cabeza y jefe como rey de Arabia Saudita. Fue muy positivo, porque la vieja amistad que hice con el rey de Arabia Saudita permitió que nuestra conversación fuera muy franca y muy fluida y que llegáramos a un pleno entendimiento sobre estos asuntos petroleros que no son de interés común.